Déjenme en primer lugar que les eh, recuerde para aquellos que no eh, lo conozcan, que la guía eh, mensa, que está actualmente en una en un aplicativo tanto para Android como para eh, como para la plataforma también de, de iPhone, de, de iOS, es, eh, es gratuita y en ella pueden encontrar cuando la bajan un, 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 un título que dice COVID 19 donde si eh, clican sobre él, pues encontrarán una información muy actualizada sobre coronavirus, sobre el SARS-CoV-2, por supuesto, sobre las características clínicas y sobre los detalles de, eh, del tratamiento. ¿no? Me voy a sacar la mascarilla eh, eh, y sobre los detalles, como les decía, del tratamiento y eh, siempre con la consideración, pueden fijarse aquí que eh, procuramos mantener una actualización. De, eh, de la misma, pues muy eh, exhaustiva, porque como ya se ha comentado, la literatura realmente es ingente y eh, aparecen constantemente nuevos trabajos eh, que es importante incluir para, eh, para, eh, bueno, para, para ir siguiendo el tratamiento de estos pacientes. ¿no? Eh, yo quería hacer una primera consideración y que está en la línea de una cosa que ha comentado la doctora, la doctora Vilella pero que me parece que es interesante ahondar un poco en cuál es el mecanismo por el cual esto sucede ¿no? porque nos ayuda a entender un poco mejor las características particulares de este virus. ¿no? Fíjense que esto es un, un alveolo pulmonar eh, esto es otro alveolo pulmonar con el espacio intersticial en medio y la célula que con mayor frecuencia, ¿no? que, que parece quizá porque exprese más receptores, como ha comentado el doctor Vila, eh, es el neumocito tipo 2 y eh, cuando cuando una célula eucariota se infecta, uno de los primeros mecanismos de defensa que forman parte de lo que conocemos como inmunidad innata es la producción por parte de la célula de unas eh, proteínas que conocemos con el nombre de interferón, interferones del interferón alfa, interferón beta. Y estos interferones tienen un, o juegan un papel fundamental en dos, en dos sentidos. ¿no? Por un lado, activan sobre la, en la propia célula una uh, serie de enzimas, una serie de RNAs fundamentalmente, que tienen como objetivo destruir cualquier fragmento de RNA eh, incluido por supuesto el del virus, con un objeto de destruir el virus y probablemente también acaba destruyendo la propia célula infectada. Este es un primer elemento, digamos, importante de esta inmunidad innata, pero también la inmunidad innata es la responsable de que este paciente al propio tiempo desencadene los síntomas típicos de un cuadro gripal, ¿no? lo que conocemos pues como un cuadro gripal de fiebre, mialgia, pues es responsable también este, este tipo de proteínas que se expresan, insisto, cuando la célula se infecta. Y esto lo explico porque... Uno de los elementos, como ha explicado muy bien la doctora Vilella, que ha hecho que este eh, coronavirus haya triunfado en lo que a diseminación mundial se refiere, es que cuando observamos qué es lo que pasa en una célula. ¿eh? Esto es una célula en el laboratorio que se expone al coronavirus, pero aquí no solo al coronavirus, sino que se hace una prueba con otros dos virus eh, habituales en nuestro entorno: el virus de la gripe, el virus de influenza y el virus respiratorio sincitial. Y se analiza qué es lo que pasa con los eh, genes que se, que se expresan ¿eh? como. Consecuencia de la infección, ya vemos que el conjunto de genes que se expresan es un poquito distinto para el virus respiratorio sincitial, para el coronavirus nuevo o para el virus de la gripe. ¿no? Pero lo que yo quiero llamarles la atención es que cuando se analiza con detalle qué genes induce el coronavirus, hay una marcada ausencia de activación de los genes, eh, eh, de los genes que induce el, el interferón ¿no? o, los, o, o los interferones a los que hacía referencia. Y esto tiene dos consecuencias muy importantes. ¿no? En primer lugar, que la inmunidad innata, tan importante para frenar la replicación del virus en un primer momento pues no, es, eh, no está presente o está debilita, debilitada en este, eh, en este virus ¿no? y por lo tanto el virus replica ampliamente y el segundo punto y muy importante es que como no hay eh, estos genes que induce el interferón pues el paciente no tiene síntomas de alarma el paciente no se encuentra mal, está asintomático como hemos dicho ¿no? y esto llega a pasar en un porcentaje importante de pacientes como ya se ha comentado y favorece obviamente la diseminación del mismo, ¿no? de hecho no voy a entrar en detalles pero el, el el nuevo coronavirus pues ha alcanzado ¿no? números reproductivos relativamente altos comparativamente con otros coronavirus, con la propia gripe, de acuerdo, obviamente menos que, por ejemplo, el sarampión. Y de hecho, en este estudio en Nature Medicine, los autores analizaban, con respecto al, al momento del inicio de los síntomas. Analizaban lo que sucedía con el virus de la gripe y lo comparaban con lo que sucedía con, el, con, el, con este nuevo coronavirus. ¿no? Esta es la gráfica que define el número de, nuevo, de nuevos casos a partir de un caso índice. Y fíjense que, por ejemplo, en el caso de influenza, sabemos que eh, el paciente contagia fundamentalmente en las horas previas a debutar la sintomatología y durante las horas iniciales, ¿no? durante las primeras 24 o 48 horas. ¿no? Este es el pico máximo de contagio en, el, en, en, en influenza. Pero en el caso del coronavirus, pues esto se retrasa un poco y de hecho se considera que hasta dos y tres e incluso en algunos casos más días atrás del debut de los síntomas el paciente ya tiene eh, virus eh, replicando y por lo tanto es capaz de contagiar de hecho los autores concluyen que cerca del 45% de los eh, contagiados a partir de un caso índice se contagiaron durante el periodo asintomático de la infección ¿no? por lo tanto esto es simplemente para reforzar el concepto y la importancia eh, que tienen las medidas de, 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 de distanciamiento social, de, de protección mediante mascarillas, etcétera, a las que ya hemos aludido. ¿no? Pero, dicho lo cual, evidentemente, cuando esta inmunidad inicial no es responsable o no es capaz de eliminar el virus de forma eficaz lo que sucede es que más allá de esta inmunidad adaptativa perdón, de esta inmunidad innata emerge una inmunidad adaptativa una inmunidad adaptativa que suele emerger aproximadamente de norma pues al cabo de una semana aproximadamente ¿no? y esta inmunidad uh -huh. está mediada fundamentalmente porque las partículas virales o fragmentos de, la partícula, de las partículas virales o incluso también fragmentos de las células que son destruidas por el propio que conocemos con este acrónimo, ¿no? Para las eh, moléculas eh... Eh, o fragmentos virales y para los eh, elementos del tejido. Eh, creo que son capaces de estimular una respuesta a nivel del macrófago alveolar. Estos macrófagos contienen en su superficie o en el interior de la célula unos receptores que capturan estas moléculas que son liberadas, insisto, por el propio virus o por la muerte celular eh, a partir de la, de la infección vírica y este macrófago se activa produciendo una serie de eh, citoquinas que conocemos fundamentalmente como interleuquina 1 beta o como interleuquina 6, que el propio tiempo activarán el linfocito T o los linfocitos T, atraerán linfocitos T a esta región y este linfocito T tiene dos funciones fundamentales. Una, mediante una respuesta citotóxica será capaz de eliminar aquellas células infectadas por un lado y por otro lado es eh, responsable de la maduración de linfocitos B para la producción de anticuerpos que finalmente lo que harán será eh, bloquear el virus y de esta manera impedir que con, eh, siga o prosiga con la infección de nuevas, de nuevas células. ¿no? Bien, estos es unha inmunidade adaptativa correcta, unha inmunidade adaptativa funcional capaz a, a falta de que a inmunidade innata haya podido concluir con a replicación viral para concluir definitivamente con el virus. Pero esta resposta adaptativa Eh, por desgracia, en algunos individuos no es eh, del todo funcional. ¿no? Y esto, como se ha visto y se ha comentado ya, es particularmente cierto en los pacientes añosos. Contra más añosos un paciente probablemente, esta capacidad de la inmunidad adaptativa es menor y, por tanto, la contención del virus es menor. Y esto es lo que hace que estos pacientes tengan, como comentaremos más adelante, mayor mortalidad. Y, por otro lado, aquellos pacientes que, por, por diferentes enfermedades, su inmunidad eh, celular está deprimida, pues también tienen más problemas y consecuencias. Más graves eh, eh, que pacientes eh, sanos. ¿no? Bien, en este marco. Lo que hemos aprendido es que la sintomatología de este virus, eh, fundamentalmente en pacientes jóvenes sin comorbilidad, eh, en los que, como ya hemos comentado, y el doctor Vil ha presentado una gráfica parecida, ¿no? la replicación viral alcanza un pico que posteriormente, entre, día, entre el día 7 y el día 11, acaba por eh, desaparecer gracias a una respuesta inmune, eh, probablemente más adaptativa que innata, como hemos dicho, eh, es capaz de contener el virus, y muchos de estos pacientes presentan un cuadro muchas veces totalmente asintomático. Hay eh, series que describen un, hasta un 70% de los pacientes infectados son asintomáticos, por ejemplo en Italia, ¿no? me parece que es un poco excesiva. ¿no? En España se cifra con el último estudio de seroconversión que se ha hecho en torno a un 30% y en otras series en torno a un 20%. O simplemente síntomas muy limitados, como por ejemplo la geusia, la anosmia, que han sido relativamente frecuentes, sobre todo en pacientes jóvenes, de acuerdo, como único Síntoma y que han tenido una evolución muy buena, por otro lado, o síntomas gastrointestinales localizados. Pero más allá de esto, la, la sintomatología más habitual es la propia de cualquier eh, eh, cuadro vírico, de cualquier cuadro, eh, vamos a decir, gripal, fundamentalmente con fiebre, con tos, con mialgia. Y el paciente podía tener una placa de tórax estrictamente normal y en algunos casos podían desarrollar neumonías virales focales, como la que les muestro en esta imagen, en un paciente que eh, tuvimos aquí. ...ingresado, era un paciente joven ⁇ a pesar de todo, tenía fiebre alta, no estaba en insuficiencia respiratoria, pero tenía un infiltrado y decidimos mantenerlo ingresado durante unos días. Tenía una procalcitonina normal, por lo tanto, descartaba eh, la presencia de una infección bacteriana. Tenía una proteína C reactiva baja, por debajo de 5 miligramos por decilitro. Tenía una discreta leucopenia, propio también de las infecciones, eh, de, de, de infecciones virales. Y en este momento, estamos hablando de mediados de marzo aproximadamente, en este paciente todavía la pauta de tratamiento antibiótico que empleábamos con, estaba constituida por una combinación de caletra, hidroxicloroquina y acitromicina y lo cierto es que este paciente tuvo una resolución buena en cinco días mejoró fue dado de alta y el infiltrado radiológico incluso mejoró durante el ingreso, eh, durante el ingreso y posteriormente su evolución ha sido correcta ¿no? esta es una de las formas pues, de presentación más habitual pero una de las preguntas más importantes y, y todavía candentes ¿no? y, y que van a generar seguro todavía mucha duda es durante quanto tempo esta persoa eh, permanece ou segue sendo infectiva, ¿no? Es capaz de infectar eh, a outras persoas, ¿no? E este é es un, un tema importante e eh? fíjense que estoy hablando de persoas que han tenido una infección leve O asintomática y esto es importante porque el comportamiento de estos pacientes en cuanto a la replicación viral es muy distinta de la del comportamiento de pacientes que requieren ingreso hospitalario como comentaré luego ¿no? este es un estudio que se realiza en 90 casos con una edad media de 45 años por lo tanto probablemente eran pacientes que en general tuvieron un cuadro relativamente leve y los autores analizan por un lado a lo largo de estos 10 días de síntomas la positividad mediante pcr ¿eh? y el paciente pues bueno tiene tiene una pcr Positiva, persistentemente positiva durante 10 días. Como ha comentado, creo, el doctor Vila antes, eh, incluso tenemos algunos pacientes que han tenido PCRs positivas durante eh, 50 y 60 días. Pero lo interesante es que en la misma muestra en la que hacen una PCR hacen un cultivo viral, que es lo que les expongo aquí. Y lo que observan es que la capacidad de detectar virus viables y por lo tanto virus eh, 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 capaces de transmitirse y de infectar a otra persona no pasa de los 7-8 días. Por lo tanto, y en base a este mm, trabajo, la OMS ha emitido este trabajo y otros también en esta misma línea, eh, eh, como por ejemplo el que ha, el que ha comentado el doctor, el doctor Vila de, de los colegas alemanes en, en nueve pacientes, yo he cogido este otro porque son más casos todavía, ¿no? y que avalan que cuando un paciente tiene una clínica leve, de acuerdo, su periodo de contagiosidad probablemente no pasa de más allá de los siete primeros días. Y por eso me parece interesante el documento que emite la OMS a 17 de junio, en el que lo que concluye es como recomendación que diez días después de haber iniciado los síntomas, más un margen, digamos, de eh, tres días como mínimo desde haber concluido totalmente eh, la sintomatología, es suficiente para que esta persona pueda volver a realizar una vida normal, ya sea a trabajar, algo que desde luego es importante en el sector sanitario, porque como ustedes saben, cuando nos fiamos de la PCR, pues tenemos muchas personas de baja hasta eh, tres, cuatro y más semanas. ¿no? Eh, esto hoy creo que debemos cambiar, la OMS lo avala y en el futuro veremos si seremos capaces o no de aplicar esta coherencia siempre y cuando, insisto, el paciente tenga eh, una enfermedad leve. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente requiere ingreso hospitalario? Teníamos muy pocas o tenemos muy pocos datos sobre cuál es la dinámica de replicación viral curiosamente en pacientes graves. Y por eso me parece interesante este trabajo que se acaba de publicar recientemente en una revista prestigiosa de infecciones Clinical Infectious Disease, en la que los autores analizan ¿Qué es lo que pasa? Esta, esta pretende ser una gráfica eh, de, 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 de pico del virus, eh, de, de pico de replicación viral, y coge una serie muy larga de pacientes, concretamente son eh, casi 650 pacientes en total, y los divide en tres grupos en función no solo de la PCR, eh, todos reciben una, una PCR. Se le realiza una PCR en en el momento del ingreso. Y los divide en tres grupos en función de si eh, el, CT, el CT, como saben ustedes, es un, un parámetro que eh, podemos obtener a partir de la, de la PCR a tiempo real y que eh, es un parámetro que nos eh, informa de la cantidad de virus. ¿eh? De alguna manera es un, es un marcador indirecto o directo, eh, vamos a decirlo así, de la cantidad de ARN que hay eh, del virus en esa, en esa muestra. ¿no? Y por lo tanto, contra más baja es este ciclo de amplificación, mayor cantidad de virus. Como les decía, estos eh, autores dividen a los pacientes que ingresan en tres grupos: aquellos que tienen una carga viral alta, 220 pacientes; intermedia, 216; o los que tienen una carga viral baja, 242. ¿eh? Y fíjense el primer día de ingreso. Y cuando analizan las características de estos pacientes ya ven que los pacientes que tienen carga viral media o alta son pacientes más añosos lo cual ya da una idea de que este colectivo es menos capaz de controlar la replicación viral y por eso acaban ingresando con mayor frecuencia. ¿no? En segundo lugar, también vemos que tienen unos días de síntomas más cortos, es decir, eh, en pocos días la replicación viral es tan alta que probablemente el paciente sigue sintomático y acaba desarrollando síntomas antes y acaba requiriendo ingreso. Además tienen con frecuencia más comorbilidad, sobre todo aquellos que tienen una carga viral muy alta. El 12% tenían eh, esto es eh, presencia de fallo cardíaco y luego otras comorbilidades que aquí no he puesto para simplificar. Con más frecuencia también tenían más linfopenia. La linfopenia es un marcador de que la replicación viral es alta y por lo tanto se reclutan en el pulmón gran cantidad de linfocitos y esto genera una linfopenia severa que es un signo de mal pronóstico. Y de hecho fíjense que a mayor replicación viral, mayor grado de De, eh, o mayor porcentaje de pacientes con eh, linfopenia respecto a los que tenían cargas virales bajas desde el inicio pero lo más importante es que el número de pacientes que acabó requiriendo ventilación mecánica, de acuerdo, fue de casi el 30% en este grupo, 20% en este grupo, 15% en este grupo, es decir, una eh, relación muy lineal. Y además, y lo más importante, la mortalidad incluso fue más espectacular, 35% de mortalidad en este grupo, 17% aquí, solo un 6% de los pacientes que ingresaron, por lo tanto, tenían una infección grave, de acuerdo, pero que tenían una baja carga viral el primer día, que además ingresaron más tarde, de acuerdo, pues eh, fíjense que su mortalidad fue significativamente más baja. Por lo tanto, esta información eh, probablemente eh, creo que es una información que vamos a tener que manejar a partir de ahora con mucha más frecuencia de lo que hemos venido haciendo y además nos ayudará a tomar decisiones sobre algo tan importante como es el tratamiento de estos pacientes. Este mismo trabajo eh, iba un poquito más al detalle y clasificaba a los pacientes en función del CT, pero no en márgenes de cinco puntos como les ponía antes, sino en apenas en márgenes de dos puntos. Y fíjense que aquellos pacientes que tenían cargas virales más altas tenían una mortalidad de hasta el 50% y la relación era muy lineal, de acuerdo con, eh, eh, en función, digamos, de la carga viral medida, insisto, por un parámetro que de hecho disponemos de él. Eh. Las PCRs a tiempo real nos ceden esta, esta información. Yo creo que estos son datos tremendamente importantes porque, entre otras cosas, hoy disponemos, y ahora comentaremos este tema, de antivirales potentes y en este sentido no hay duda de que los pacientes que tienen cargas virales altas seguro se van a beneficiar más de un agente antivírico mientras que quizás aquellos que tienen cargas virales bajas, aquí lo más importante y lo que probablemente deteriora al paciente es una respuesta inflamatoria de la que ahora haremos un, un pequeño comentario después de completar unos datos sobre el tratamiento antivírico. ¿no? Eh, respecto al tratamiento antivírico yo creo que, bueno, pues eh, tenemos una muy buena novedad y es que disponemos de un antibiótico, Remdesivir, lo ha comentado el doctor Vila cuando ha explicado los diferentes mecanismos. De todos aquellos, eh, algunos pues, eh, pues no, han, no han demostrado mucha eficacia, la hidroxicloroquina, el caletra, eh, al menos individualmente, no, lo, los estudios clínicos que disponemos no han sido muy eficaces, pero Remdesivir, un inhibidor de la RNA polimerasa del virus, eh, ha demostrado mucha eficacia en el laboratorio y además... Algunos datos clínicos, pero voy a empezar por este, Lancet 2020, en la que los colegas chinos evalúan remdesivir frente a placebo y el outcome primario de este, de este estudio, como en el de los siguientes que les voy a comentar, era el tiempo hasta que el paciente se recuperaba y podía ser dado de alta. Me acuerdo y esto lo miraban dentro de los 28 días posteriores al inicio del tratamiento. Y fíjense que el, el, el resultado de este primer estudio es negativo. Un número de pacientes relativamente bajo, 158 pacientes fueron aleatorizados a Rendesivir, 78 a grupo control. ¿de acuerdo? Y aunque es verdad que los pacientes que recibieron Rendesivir tenían un poco mejor resultado, es decir, más pacientes se curaban antes, ¿de acuerdo? la diferencia no fue significativa. Pero les quiero llamar la atención sobre un aspecto que me parece que es determinante y lo verán con los siguientes eh, estudios. Miren, la media de días entre el inicio de los síntomas de eh, COVID. Y el inicio del tratamiento con remdesivir en este estudio fue de 11, con un rango intercuartílico entre 9 y 12. Es decir, 11 días después de haber iniciado los síntomas. ¿Qué podemos esperar de un antivírico eh, eh, frente a un virus que tiene una replicación viral, de hecho, parecida al de la gripe? Es máxima en los primeros días de acuerdo, y va disminuyendo progresivamente de acuerdo, hacia el día eh, 10, 11, eh, quizás en los pacientes críticos no un poquito más, más, más largo. ¿no? De hecho, los propios autores. Miraron qué pasaba. Cuando los pacientes lo recibían precozmente, eh, dentro de los primeros 10 días. Dentro de los primeros 10 días quería decir entre el día 8 y el día 10, o sea que tampoco es que fuera mucha precocidad. Y fíjense que en ese subgrupo, pues sí que el tiempo de recuperación fue de media de 18 días para Remdesivir, 23 días para el placebo, aunque la diferencia no fue significativa, así que la HASA ratio eh, mostraba una cierta tendencia a un beneficio de un antiviral administrado en el peor momento, que es en la fase más avanzada, cuando probablemente ya la carga viral era muy baja. Este estudio se reproduce, pero ya con un número mucho más importante, es un estudio patrocinado por la NIH, eh, en la que la medicación pues, fue cedida por Gilliatt, y en la que Remdesivir se administró a 138 pacientes, placebo a 521, un estudio aleatorizado, eh, doble ciego en la que, fíjense que eh, eh, claramente el mismo outcome que en, la, eh, pues, que, en el, que en el cuadro anterior que en el estudio anterior, Uh, fíjense que el paciente que recibe placebo pues, tiene una tasa de curación uh, clínica significativamente más baja que la del grupo de los pacientes que recibieron remdesivir. De hecho, de media, los pacientes que recibieron remdesivir se curaron unos cuatro días antes que los pacientes que recibieron placebo. Y esto um, se acompañó también de una reducción no significativa de la mortalidad, en, en la que en remdesivir fue del 7% y en el placebo del casi 12%. No significativa pero eh, caramba, una eh, disminución yo creo que, eh, que eh, realmente a tener en cuenta. ¿no? De hecho, eh, esto es particularmente espectacular si tenemos en cuenta que la media de días de síntomas desde el inicio de los síntomas hasta recibir remdesivir, también en este estudio, aunque fue mejor que en el estudio chino, que recuerden fueron 11 días, en este estudio fue de 9 días. Tampoco es que, eh, en fin, tampoco es que sea el momento ideal para un antivírico y a pesar de todo, demuestra un buen resultado. ¿En qué grupo de pacientes fue más eficaz? Pues fue fundamentalmente eficaz en aquellos pacientes que eh, requerían oxigenoterapia. Los que eh, ustedes seguro han estado eh, trabajando, visitando o viendo pacientes, saben que la mayor parte de los pacientes venían, venían con unas necesidades de oxígeno moderadas, eh, bajas o moderadas, y progresivamente con los días iban empeorando. Por lo tanto, podemos asumir que este colectivo de pacientes eran probablemente los pacientes en su momento de ingreso. Y aquí podemos observar cómo en este grupo de pacientes Remdesivir fue claramente superior al placebo. En cambio, en los pacientes que acababan yendo mal, que a los tres, cuatro días de ingreso requerían ingreso en UCI y requerían ya una oxigenoterapia más agresiva, ¿de acuerdo, pues aquí ya la diferencia o la utilidad de Remdesivir fue menor. ¿de acuerdo, Y entre los pacientes intubados, aquí también eh, el beneficio de Remdesivir fue menor. No porque el paciente estuviera intubado, sino porque probablemente lo que refleja es que ya estábamos tres, cuatro días más tarde de aquí la eficacia de un antivírico el día más 8, 9, 10, 11 claramente es muy inferior. De hecho fíjense que la otra combinación que ha demostrado eficacia clínica de alguna forma es la combinación de tres antivíricos, interferón beta 1B Lopin, eh, con Caletra más ribavirina en este estudio clínico publicado en Lancet también eh, abierto, aleatorizado en un fase 2 en la que los autores comparaban esta combinación de tres antivíricos frente a Caletra en monoterapia. Y en este estudio, en este estudio los autores fueron capaces de observar una mejoría significativa en la escala de NEWS, la escala de NEWS es una escala Que, como ustedes seguramente conocen, eh, lo que mide es la eh, mejoría de los parámetros eh, de exploración física de los pacientes. Y pueden observar cómo an, eh, el triple tratamiento antivírico claramente mejoraba más rápido que el paciente que recibía caletra en monoterapia. Y lo mismo en términos de carga viral, donde la carga viral también fue eh, significativamente más baja en la rama que recibió la triple terapia. Pero fíjense. ¿Es que son mejores? ¿Es la combinación de estos tres antivíricos que Remdesivir? Pues no, probablemente no es este el tema. El tema es que este estudio los pacientes recibieron de media el tratamiento antivírico el día más cinco de media. Es decir, cuatro días antes y cada día de replicación viral en una infección vírica es absolutamente trascendente. Y si no. Fíjense en este estudio, y permítanme que cambie transitoriamente a la gripe, de acuerdo, porque en la gripe la discusión sobre la utilidad del oseltamivir pues, también ha sido, eh, ha sido pues, muy repetida, ¿no? Y en este estudio, que es un estudio en el que los autores analizan el impacto de oseltamivir en cinco años de, 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 de su experiencia manejando a los pacientes durante la, el, el, el brote epidémico anual, concluyen que el uso empírico. De oseltamivir, el uso empírico quiere decir, el paciente llega e inmediatamente le pongo oseltamivir. Y lo comparo con el paciente, al que no se lo pongo de entrada, sino que se lo pongo al día siguiente, o al paciente que ni siquiera ya le pongo un antivírico. Y fíjense que la reducción en términos de mortalidad acuerdo fue significativa un 1% de mortalidad en aquellos pacientes que ingresaron con una gripe ¿de acuerdo frente a y, y se les puso Seltamivir frente a un 57 de diferencia significativa después de ajustar por otros parámetros importantes acuerdo y que por lo tanto dan una idea de la importancia de acuerdo de este eh, de administrar precozmente un antibiótico, sobre todo teniendo en cuenta que la media de síntomas de acuerdo de nuevo aquí importante fue de 36 días ¿de acuerdo por lo tanto de nuevo con más precozmente administremos un antivírico, obviamente mejor. ¿no? Fíjense que uno de los problemas es que eh, en la fase en la que eh, el virus eh, empieza a replicar y posteriormente quizá empieza a descender, por algún motivo que todavía no tenemos muy aclarado. Hay un subgrupo de pacientes que mayoritariamente son mayores de 60 años, que tienen comorbilidad cardiovascular fundamentalmente, ¿de acuerdo? o al menos en un porcentaje más alto, o enfermedad pulmonar crónica, pacientes diabéticos también. ¿De acuerdo? Lo que hemos observado es que la respuesta inflamatoria que antes decíamos, o la respuesta inmune que antes decíamos, eh, controlaba la replicación viral en algunos pacientes, eh, 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 se produce una respuesta desmesurada que denominamos CRS de um, eh, síndrome de... Eh, liberación de citoquinas. Se produce una liberación masiva de citoquinas y esta liberación masiva de citoquinas comporta un cuadro clínico compatible con un distrés respiratorio en la mayoría de los pacientes. En algunos porcentaje algo más pequeño, shock y fracaso multiorgánico y a veces en algunos de ellos también una neumonía organizativa. ¿no? Todo ello con un pronóstico realmente, sobre todo en pacientes ancianos, muy malo, especialmente si no disponemos de camas, de unidades de cuidados intensivos para manejarlos. ¿no? Por lo tanto, aquí la unidad de de cuidados intensivos obviamente juega un papel fundamental. ¿Cuál es la pregunta que emerge en este momento y a la cual tendremos que eh, ver cómo le damos solución? Pues eh, la pregunta que emerge es si yo administro un tratamiento antivírico muy precozmente, es decir, dentro de los primeros tres días de replicación viral, que es cuando es más alta, y yo consigo reducir esta carga viral antes de lo que lo haría mi sistema inmune, ¿me acuerdo? Eh, ¿seré capaz de evitar? la respuesta inflamatoria desmesurada que es la que acaba matando a mi paciente? Esto hoy no tenemos respuesta porque el tratamiento antibírico, Rendesivir, de acuerdo, que es el más potente que disponemos, se ha evaluado en pacientes cuando ya llevaban como mínimo, de acuerdo, siete o días de clínica. El reto ahora será Eh, identificar precozmente a aquellos pacientes con, potenciales, eh, con potencial riesgo de desarrollar precisamente estas complicaciones, mayores de 60 años, pacientes con comorbilidad, y tratarlos precozmente para ver si con ello conseguimos algo que a mí me parece razonable y lógico de pensar, evitar este mal pronóstico eh, derivado de esta respuesta inflamatoria desmedida. Una respuesta inflamatoria que básicamente... Se debe a que el linfocito T en ocasiones pues, bueno, eh, mantiene una hiperactivación del macrófago mediante el interferón gamma. Eh, el linfocito t activa también eh, o inflama el endotelio, algo que también hacen otras interleuquinas, como la interleuquina 6 directamente, o el propio virus que se ha visto en cortes histológicos que infecta la célula endotelial. todo ello produce una respuesta inflamatoria, una endotelitis, de acuerdo con un síndrome de leakage capilar, es decir, de, 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 de eh, pérdida, digamos, de la, de la eh, impermeabilidad, digamos, de los capilares. esto se acompaña, digamos, de un, de un feedback positivo constante que lleva ese síndrome al que hacíamos referencia antes de, eh, de eh, liberación masiva de citoquinas. ¿no? Esto acaba comportando una ocupación alveolar por, por, por agua, ¿de acuerdo? Por agua que sale del capilar, con un cuadro clínico sugestivo de distrés, que se caracteriza en definitiva por estos tres elementos, ¿no? Activación macrofágica, activación linfocitaria y daño endotelial o disfunción endotelial que se puede acompañar de microtrombosis, Me acuerdo? Elementos que podemos identificar mediante la analítica. La activación macro con eh, la interleuquina 6 elevada o la proteína C reactiva, elevación de la ferritina, eh, estos eh, receptor soluble, digamos, el, el CD25, el CD163, en la elevación de los triglicéridos, ¿de, acuerdo? de la activación linfocitaria mediante linfopenia y de la disfunción endotelial mediante el dímero de o el fibrinógeno. Todos estos parámetros son parámetros analíticos que monitorizamos diariamente en los pacientes porque son todos ellos marcadores de mal pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Pues, antivíricos ya lo hemos dicho. Evidentemente, el bloqueo de la respuesta de las eh, eh, mediadas, ¿no? de, eh, por las principales interroquinas IL-6 y IL-1-beta mediante bloqueantes como el tocilizumab eh, o anakinra. En el caso de eh, podríamos bloquear incluso otros niveles, interferón, gamma de acuerdo y otras muchas citoquinas mediante hemapalumab, baricitinib y, y otros inhibidores un poquito más amplios de diversas citoquinas. Y, por supuesto, con corticoides. Eh, el corticoide sería un inhibidor ya no selectivo, sino un inhibidor mucho más generalizado de la respuesta inmune. Y, por supuesto, tendríamos otras medidas. La heparina, fundamental. Hoy sabemos que eh, todos estos pacientes deben recibir heparina profiláctica desde el momento en que ingresan. Hay otros eh, elementos que podrían ser útiles. Esta pendientes de estudio y por supuesto elementos que pudieran eliminar las citoquinas como el recambio plasmático, aunque esto es mucho más eh, complejo. Como es tarde, voy a eh, pasar, porque me parece que ya estamos ¿no? en hora prácticamente, eh, voy a, voy a eh, pasar simplemente a un comentario, un comentario, ¿de acuerdo? Un comentario eh, porque creo que es eh, trascendente y es cómo o, o en qué momento me acuerdo, es preferible utilizar estos, estos tratamientos, ¿no? en cómo lo hemos nosotros definido después de la experiencia que hemos podido ir adquiriendo. ¿no? Eh, miren, sobre este esquema que yo les ponía eh, hace un momento, creemos que obviamente el tratamiento antiviral idealmente debería iniciarse en este punto, que aquellos pacientes que a pesar del tratamiento antiviral inician una respuesta inflamatoria, una elevación de la proteína C reactiva fundamentalmente, eh, y antes, quizá, o justo mm, en el momento en el que empiezan eh, con insuficiencia respiratoria, lo ideal sería utilizar inhibidores selectivos de la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta. En nuestra experiencia, el bloqueo selectivo de estas eh, interleuquinas ha mejorado el pronóstico de los pacientes, ha reducido el número de camas de UCI, el número de pacientes que han requerido ir a la UCI y ha reducido también la mortalidad. Por lo tanto, creemos en la utilidad de esta inhibición selectiva. Cuando el paciente ya tiene distrés, los datos del estudio Recovery de Oxford sugieren que en este punto los corticoides a dosis bajas, 6 miligramos de dexametasona, 40 miligramos de metilprednisolona, serían suficientes y mejoran también claramente el pronóstico de este distrés. Y en pacientes muy evolucionados, quizá pues podríamos plantearnos otras estrategias de rescate. ¿no? Y con esto, si les parece, lo podemos dejar aquí a modo de resumen, de acuerdo, para poder mm, entrar en la discusión y no, no demorar no demorar más, más tiempo. Gracias.